No te voy a comer, señora. Gracias, señorita. Creo que las tortillitas de una vez para el señor como le gustan a él. Sí, sí. Oye, papá, la mamá de Felicitas está malísima. Y entonces va a tener que ir al perro. Y estaba pensando que no está nada mal porque así nos vamos a ahorrar una lanita. No, no importa. Aunque no cosa ni muy bien, pero digo, de alguna manera, pa. Está perfecto, mi vida. No te preocupes por eso. Oye, papá, ¿qué crees? No te había platicado, pero me encontré a Mónica en el súper. Estaba con su hija. ¿Cómo se dice? Mira, cuando me estaba acercando a ellos, oí que el niño le preguntaba, oye, mamá, ¿va a estar mi papá en mi cumpleaños? Mónica le dijo que sí. ¿Por qué lo haces así? No tiene nada de raro que un niño quiera pasar su cumpleaños con su papá. No, papacito, no tiene nada de raro, pero acuérdate lo que te platiqué hoy en la mañana. Mónica me dijo que el desgraciado del papá del niño los había abandonado porque era casado. ¿Eh? Pues entonces, papacito, yo no entiendo nada. ¿Cómo es posible que si los abandonó, ahora resulta que va a ir al cumpleaños del niño? ¿O cómo lo ves tú? ¿O qué va a poner otro señor o qué, papá? Pues no sé, a lo mejor se reconciliaron o apareció el papá. No lo sé, papacito. Pero hay algo que presiento como que Mónica me está mintiendo, papá. Además, ¿sabes qué? Otra vez se portó muy así conmigo. Después de que el niño... ¿Cómo ves? Me dijo que el niño... No, me dice... Fíjate que mi papá se llama Javier. Ah, caray. Soy yo. Yo soy el papá de ese niño. No soporta a mi mamá. Por eso me vine a vivir aquí a casa de mi abuela. Pues no sé si supiste, pero mi mamá te fue a buscar hoy a la prepa, ¿eh? De hecho, ya fuera que me dio la dirección de aquí. Me dije que hablara contigo para que volvieras a tu casa, imagina. No me voy a regresar nunca. Pues como quieras. Oye, pero ya dime, ¿qué te pasó la cara? ¿Te acuerdas que te dije que quería tener relaciones con Armando? Uh-huh. Que hicimos planes y que para los dos iba a ser nuestra primera vez. Ay, qué bueno que me mencionas eso. No quiero desilusionarte, Jessy, pero me contó Claudia, la de sexta B, que Armando es una fichita y que, pues, que se ha acostado con ella a prepa. Con eso me mintió. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Adriana? ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, pero ahí que tiene que ver todo eso con el golpe que traes en la cara. Cuando Armando y yo estábamos en la recámara de mi papá, yo me arrepentí, pero él se puso como un loco y me quiso obligar a hacerme. ¿Me pegó? Bueno, ustedes perdonarán, pero no teníamos nada preparado para la comida. Como nadie se dignó a informarme que venían a comer Samuel y su mamá. Ay, señora, ni se preocupe. Están muy ricos los bistecitos. Señora Casilli, ¿a qué se dedica su marido? Trabaja en los astilleros de Veracruz. Es ingeniero navío. Sí, pásame la sal. Gracias. Paola. Me dijo que te ibas a casar hace poco. ¿Qué pasó? No, señora. Es que ya no me voy a casar. ¿Me puedo preguntarte por qué no me quedas así? No, eso es algo que no debo contestar, como dijiste. No importa. Se lo puedo decir. La verdad es que me di cuenta que no amaba verdaderamente a Edmundo. Mi amigo, sí lo amas, verdaderamente. Entonces, tu abuelita me la suena hablando con mi tía en la cárcel. Sí,
Dale. Pero ahora yo tengo que denunciarlo y no quiero porque se van a enterar mis papás. Eso es cierto. Pero en fin, ya. No quiero hablar más del tema. A ver, mejor tú dime, ¿qué onda con eso que me dijiste en Arisco? ¿Cómo es posible que estás embarazada y además de quién? Es un hombre, ¿lo conoces? Se llama César, pues es un chavo de 20 y tantos años, y lo conocí en un antro. ¡Ay, qué bonito! Adriana, ¿no te das cuenta que estás súper chavita? ¿Cómo es posible que te hayas embarazado? ¿Por qué no te cuidaste? Ay, así sí no te puedo mentir. Y lo agarré para agarrar a César. Mi amor, por favor, Paola no tiene por qué andar gritando a los cuatro vientos lo que siente por nuestro hijo, ¿no te parece? Bueno, no, no es para tanto. Pues es lo único que quiero es conocer a Paola. Quiero saber si es enamoradiza. No, mamá. No. Paola no es enamoradiza. ¿Tú cómo lo sabes? Si te encantaba de conocer. Bueno, mamá. Vamos a ver otra cosa, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De qué manera que vas a trabajar representando a nuestro país en materia turística? ¿A poco sabes de eso? Ay, Dios. ¿Ya has arreglado? No, señora, nunca lo he hecho. Ya se lo dejé a César y a su esposo. Pero estoy aquí porque César, su hijo, me lo pidió. Y porque Paola tiene un gran talento natural, mamá. ¿Tú viste el promo que hizo en Veracruz, no? ¿No? Bueno, hija, ¿y qué edad tienes? Tengo 18 años, señor. ¿Qué piensas estudiar, pues? Pues la verdad es que no tenía pensado estudiar porque me iba a casar. Pero ¿cuáles son tus sueños, tus ilusiones, hija? Señora, le repito que como me iba a casar, mi sueño era formar una familia, ser una buena esposa, una buena madre. Está viviendo. Bueno, tal vez uno me hace una alcohólica. Mire, suegra, si no me molesta, yo le propuse a Diana, cuando me contó lo de su problema, conseguir a un especialista para usted. Yo no necesito de ningún especialista. Oye, ¿tú qué me estás exagerando? ¿Cómo se llama tu esposo, Diana? Ay, ¿pero qué quieres saber, eh? Curiosidad, ¿eh? No te preocupes, no es nada malo. Alejandro Lozárraga. ¿Y a qué se dedica? Es abogado. Mi amor. Ay, me vas a mover.